Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más a el podcast de Squadron Gaming, el podcast que todo nintendero y nintendere debería oír. Estás escuchando el podcast 162 con el especial titulado Game Freak lo ha vuelto a hacer. Nada. Y bueno, estamos ante un podcast esta semana bastante bueno en cuanto a noticias. Para ello tenemos aquí a nuestro amigo Zan para comentar todo. ¿Qué tal? Game Freak lo ha vuelto a hacer, confirmamos. Sí. Ofrecer dos remakes. Ofrecer dos remakes a $120. Let's go. Y agotadísimo, ¿eh? Cuando salga. Hombre, yo el primero, ¿eh? Yo el primero a comprarlo. El día uno. Y supongo que Mayuno no nos va a decepcionar y también estará ahí. Tampoco. Hay que darle a Nintendo el dinero que pida. ¿Pide 200? Pues 200. El dinero que no invierte en Pokémon, hay que dárselo. Exacto. Bueno, quién sabe, algún día al igual le da un cambio de chip o de tuerca y empiezan a ofrecer, yo qué sé, remakes a precio reducido, remakes más currados, ediciones especiales, así sí. Chula. Quién sabe. Sería lo suyo, pero bueno, es soñar, como vamos a soñar también en este podcast con la Switch Pro. El ETDS está muy cerca, son 2 semanas y nada, aunque parezca mentira, esta semana se ha confirmado alguna cosa interesante y nada, tenemos un podcast de contenido bastante, bastante, bastante guay que vamos a pasar a comentar. Traemos novedades incluso de nuestro propio podcast que vamos a dejar caer de cara al ETDS y que pasamos a hacer lo que hicimos. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Vale, y ya estamos en Sé lo que hiciste la semana pasada, sección en la cual nos podéis enviar correos, mensajes de audio para comentar qué habéis hecho, qué habéis jugado en esta última semana entre podcast y podcast. Esta semana no nos ha llegado nada, recordamos que nos podéis enviar un correo a pikmin@gmail.com también para el defensor del Pikmin, sección que yo auguro que después del E3 puede ser que esté a reventar. Puede ser. Va a estar calentito el asunto. Suposición. Yo creo que sí. Sí. No sé si de parte de Sony o de Nintendo o de las dos. Ya veremos. Pero bueno, ya se viene el E3. Tenemos novedades bastante importantes que seguramente confirmaremos en el siguiente podcast de cara a lo que va a ser una nueva, digamos, etapa de lo que es Squadron Pikmin. Algunos usuarios, podemos decir, premium ya lo saben, ¿no? Ya se lo huelen, pero bueno, va a estar bien, va a ser una nueva forma de una nueva esencia de Squadron Pikmin, yo creo que os va a gustar, mucha gente lo estaba pidiendo y bueno, vamos a dar el paso. Y ya lo medio confirmamos un poco en el último podcast, sí, pero tenemos ganas, la verdad, de ampliar un poquito lo que es el contenido y hacer cosas diferentes también. Exacto. Y yo creo que va a gustar bastante. Nos tendréis en YouTube sí o sí y ya veremos en más plataformas. Y bueno, como ya habéis visto, en YouTube estamos que no paramos. Porque en YouTube estamos subiendo bastante, bastante material del que podemos, la verdad. Esta semana se ha subido... Zant hizo un unboxing, ¿no? De una figura guapísima. Sí, sí, es la máscara de Mayora de Fierce Force Figures. La empresa esta que hace resinas enormes de Nintendo, licenciadas todas, de un montón de Capcom, tiene de todo.
y sacaron esta que está bastante bien de precio, la verdad. Si a alguno le gustaría tener alguna... Este PVC, no es de resina esta, porque si no el precio se dispararía. Pero por poco más de 100 euros, ya digo, que le interese y no la haya visto, no la haya visto de refilón, pues que sepa que tiene un unboxing bastante, bastante chulo en el canal. Tiene un acabado muy guapo y las luces también. Le dan un toque... Sí, se le encienden los ojos, la base también tiene LEDs. La verdad que es muy chula, ya digo, sobre todo por el precio. Porque no quiero desprestigiar el trabajo de otros, pero bueno, ahí hacen máscaras artesanales que también se ven increíbles. Pero sinceramente esta está muy bien. Yo la recomiendo mucho. Sí, está muy guapa. Bueno, también hemos estado subiendo pues cosas de... Bueno, hemos subido un vídeo de las reproducciones. No sé si lo comenté en el pasado podcast, reproducciones chinas de Game Boy Advance, Game Boy, qué tal funcionan, dónde se compran en AliExpress, qué tal son, el tacto en la mano, la etiqueta, si es muy parecido o no a un juego original, si da el pego, cómo funciona la consola. Pues lo tenéis en el canal de YouTube de Squadron Pinmin. Este vídeo pues está teniendo bastante repercusión, va, y bueno, también hago un unboxing de apertura de sobres de Dragon Ball, también de AliExpress. Cosas chulas, cosas guapas. Y creo que van a haber más unboxing de figuras, por lo menos por mi parte. Estoy esperando que me lleguen cosas. Contenido en ese tipo vamos a ofrecer bastante y variado. O sea, no solo se va a quedar en los podcasts, ¿verdad? Sí. Sino que es un poco interés global o general que pueda interesar a la mayoría de gente, ¿no? Que pueda quizás escuchar el podcast o no. Y bueno, ya digo, suscribíos, que ya tenemos poco más de 100 o así, 100 suscriptores. 107, 108, sí, ahí vamos poco a poco. Porque tuve que abrir el canal nuevo en verano porque el anterior, no sé qué pasó. Iwata, el vídeo de Iwata lo tumbó, yo creo. Metieron manos, se quedó allí lo de Nintendo se muere y todo aquello. Pero bueno, que el canal va a tener, como si seguís el canal de YouTube, pues hay análisis, hay especiales, como lo del videojuego de terror, los especiales de lanzamientos mensuales, que esta semana ya grabaremos el siguiente, los lanzamientos de junio, juegos que nunca salieron en Wii en España, bueno, hay mil especiales, tops de Game Boy, Game Gear, bueno, intentamos dentro de todo el tiempo que nos lleva el podcast y montar todo, pues crear más contenido. Y meteremos más cosas. Porque al principio cuando Pinmin solo era un podcast de Nintendo. Pero bueno, al final tuvimos que abrir fronteras. Porque si tenemos que vivir de las noticias de Nintendo, pues al final el podcast dura 20 minutos. Habría semanas que no habría podcast, probablemente. Exacto. Por eso se inventó la sección Sé lo que hicisteis, entre otras cosas, para rellenar hueco. Porque... Es así, siempre ha sido así. A lo mejor hay una semana que hay muchas noticias, a lo mejor hay una semana que no hay nada. Entonces, bueno. Y nada, tenéis el canal de YouTube, buscáis Squadron Pinmin en YouTube y ahí pues tenéis todo el material que vamos subiendo. Material bastante diverso y bastante entretenido. Y bueno, el sorteo le tocó, no sé a quién le tocó. Ya se me envió por parte de Amazon. Lo voy a mirar un momento. Ah, mira, Guti Cubata. Me gusta mucho ese nickname. Y le dije que me enviara una foto del amiibo. A ver si la sube, la retuiteo. Y nada, vamos a hacer otro sorteo. También, bueno, otro igual, para que os suscribáis, los que no estáis suscritos al canal de YouTube, seguid al canal de Twitter y ya está. Podéis ganar otro amiibo. De precio base, y más adelante cuando salga el libro de Satoru Iwata, que he visto que ya lo están traduciendo, ¿verdad? Pues ya haremos un sorteo. Sí, creo que la portada en español ya se ha confirmado, diría. Sí. Que por cierto, me da un poco de toque, no sé si lo habrás visto, pero el Iwata está dibujado no mal, o sea, el diseño está bien, pero los pies los tiene como desplazados, parece que tiene... no sé. Hostia, voy a mirarlo. Me da un poco de toque que no esté centrado, ¿eh? No te lo voy a negar. A ver. Ah, sí. Sí, es un poco raro. Es un poco raro. Como que está apoyado hacia un lado y el cuerpo hacia el otro. Sí. Bueno. Al igual haciendo su reverencia o... Puede ser. El directly to you. Sí. La cuestión es si en el libro encontraremos Please Understand.
Eso es lo que... La duda que tengo. Yo creo que sí, ¿eh? Si serán... Bueno, sé que el libro en japonés ya salió y no sé si en América ya ha salido. Sí, en inglés también está, 100%. Ya se puede... Lo podéis comprar en Amazon, pero bueno. Yo me esperaría al menos en español, realmente, ya que va a salir dentro de poco. Sí, creo que sale para noviembre, ¿no? Coincidirá con el sound del manga, si es que se hace, que creo que se va a hacer, porque estuve el otro día mirando en Ficomic y está fechado el sound del manga de Barcelona. Sí, bueno, realmente creo que ya están haciendo o han hecho o programado otros eventos así parecidos. Yo supongo que el tema se basará en el limitar aforo, ¿no? Limitas un aforo, lo capas, bueno. Para que, bueno... Ya se sabe cómo se peta cada año. Sí, pero como está todo en el aire aún y bueno, la cosa ahora va bastante bien con el tema del virus y vacunaciones y todo el rollo. No sé, quién sabe. Sí que se limitará, supongo, pero yo era de los que pensaba que este año no se iba a hacer nada. Sí, yo también. Mira, al final sí. Y por parte del podcast y de todo, un poco más y comentar ya. Ya está. Bueno, pasamos a lo nuestro, ¿no? ¿Quieres empezar tú? Vale, empiezo yo. Esta semana he jugado bastante poco. Podríamos decir que no he jugado nada. Más que yo ya. me llegó el Shin Megami Tensei 3. Creo que no he sido el único, ¿verdad? Sí, sí. Precintado y, llegó, bueno, ¿no? Sí, precintado. Las primeras impresiones son que queda muy bonito en la estantería. Ahí está. Y probablemente se quede ahí una temporada. Sí. Hablando de Shin Megami o de Persona, bueno, le he estado metiendo un poquito de mano al Strikers esta semana, no mucho, pero bueno, a ver si poco a poco voy jugándolo y me lo quito de medio, porque la verdad que tengo ganas de jugar a este, pero claro, no es plan, ¿no? No es plan de moverse con estos dos juegos a la vez. Uf, eso sería imposible. Que va. Además, seguir el hilo también, yo creo. Sí. Además, que no son juegos cortos, precisamente. Solo a mí, gente de mi entorno, familia, me pregunta por qué tengo tantos juegos precintados. ¿O por qué los compro? No. Probablemente vale. No. Vale. La adicción de por qué te compras un juego si todavía tienes un millón por pasar. Bueno. Sí. No te digo a ti lo que tienes que hacer, ¿no? Y no te han dicho, con los juegos que tienes, ya no sabes que no los vas a jugar nunca en tu vida, algunos. Bueno, oye, ahí está, para cuando yo que sé, me retire o algo de eso. A lo mejor no le falta razón, ¿eh? Sí, no somos los únicos que tienen al igual juegos de consolas no actuales, sino de hace bastante presentados que ni siquiera hemos probado todavía, ¿no? Sí. Y así seguirá, ¿eh? Esto es... Yo, lo malo de todo esto es que cuando empiezas a acumular muchísimo y al igual hay un cambio de generación y tal y dices, bueno, pues estos juegos ya los quito un poco de en medio porque no me caben o lo que sea. Y cuando empiezas a guardar dices, hostia, pero si tengo un juego de juegos que ni siquiera he jugado todavía o exacto, están precintados. Eso sí, yo creo que es la peor sensación que te puede dar porque no sabes realmente si guardar, por ejemplo, yo qué sé, PS3. No sé si guardar la PS3 y dejar esos juegos quizás en la estantería para cuando los quieras jugar o... Ahí está. Es una putada eso. Y todo va ocupando sitio, más sitio. Y a mí me está pasando ahora sobre todo con los amigos. Porque sí. Yo hace 6 años decía que no me iba a comprar amigos. Y ahora tengo 2 cajas, casi 3 cajas... grandes de cartón con los amigos dentro, porque yo los amigos no los saco de su precinto. Hombre, como buen especulador de Wallapop, ¿no? No, pero yo no los vendo. Pero ya están siendo un problema de espacio el tema de los amigos, ¿eh? Están siendo ya un problema. Sí, la verdad que yo me he encontrado también... Es un problema gordo, ya que lo guardes en caja aún más, pero... Yo que estuve haciendo, bueno, entre mudanzas o si cambias un poco de muebles, etcétera, sí. Te encuentras un poco el problema de dónde pongo todo esto, o sea, dónde pongo los amigos sobre todo. Sí. No sé, es complicado, ¿eh? Además de... Es muy jodido. No lo vas a guardar en una caja ahí tirados como si nada.
Ya. Y al menos bueno, el usuario que se compra esto, pues no creo que lo quiera guardar así. Y luego sé que hay gente que nos escucha que tiene el mismo problema que yo. No sé si tú lo tienes. Puede ser que si compras figuras, por ejemplo, de anime, figuras grandes, de esas de 30 y pico centímetros, si tú las sacas y las pones en una vitrina, obviamente. Pero ¿qué haces con la caja original? ¿La tiras o la guardas? No te gustaría ver mi habitación, no te gustaría ver mi casa, porque ahí sí que tengo un problema bastante gordo. Entonces jugamos en la misma liga. Estamos en la misma liga, probablemente. En algunas cosas sea yo peor, en otras tú. En otras, el oyente que nos escucha ahora mismo también. Sí. Pero es un problema bastante jodido, ¿eh? Porque ya, si te metes ya en figuras grandes, lo que tú dices, o ya en resinas, o sea... Buah, eso es peor ya. Yo tengo resinas, tampoco tengo muchísimas, pero tengo resinas que no sé, ocupan media mitad de mi armario, probablemente. Es... es un problema gordo, ¿eh? Incluso, sí. Incluso ya es de muy enfermo, pero estuve mirando o tanteando la opción de comprar un armario de estos que lo alquilas al mes. No es broma, ¿eh? Había entendido un Blue Space de esos. Alquilar un armario de estos mensuales, un sí. Trastero. Y, ah, sí, eso, y a, sí, un Blue Space, sí. Sí, almacenarlo todo ahí. Sí. Porque, no, en serio, el que tiene tantos hobbies y ya entras en figuras, cajas y tal, que dices, coño, es que no voy a tirar de esta caja, que hay algunas cajas que no puedes tirar. Hay algunas que sí, pero algunas que no. Sí, sí, realmente no se exacto. Pueden tirar. Y es un hobby que no dices, bueno, compro esto y voy a parar. Porque no, acaba saliendo cualquier cosa con el tiempo que dices, la tengo que comprar. Y bueno, es así de enfermizo todo esto. Sí, que luego tu madre o tu mujer o quien sea, ¿no? En caso de cada uno te dirá, ¿y por qué no lo tira? O tu hija. ¿Por qué no lo tira? Si total... Exacto. Pero esta gente, ellos no se pueden poner en nuestra situación, en nuestras pieles. Es una situación muy complicada. Pero bueno, sé que hay gente que no se entiende y hay gente que dirá, ¿estáis enfermos? También puede ser. También puede ser. Bueno, pero oye, bueno. Cada uno tiene... Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Su nivel de enfermedad, sí. Y bueno, hablando de enfermedad, de colección y de este tipo de cosas, voy a aprovechar para hilarlo a... Bueno, el otro día estaba dando una vuelta. Más cajas. Digamos. Sí, más cajas, más mierda en mi casa. Estaba dando una vuelta por el Müller, la tienda esta alemana. Y bueno... Me encontré con los, no sé si los has visto, los Hot Wheels estos de Mario Kart, que se presentaron hace ya un tiempo. Sí, sí, sí. Fotos sí. Y todo esto. Pues bueno, se ve que han sacado una nueva remesa, una nueva colección o algo así. Hostia. Y dije, hostia, pues, me hizo gracia, digo, me lo voy a comprar. O sea, tipo Amiibo, literalmente, es, bueno, como un Amiibo, pero es un Hot Wheels de Mario Kart, que es un el Yoshi o quien sea, ¿no? Y bueno, me he dado cuenta que probablemente tiene más peligro que el tema de amigos, ¿eh? O sea, puede llegar a tener bastante peligro ese tema, ¿eh? Por el tema de coleccionismo, que es muy, muy escaso este producto. Sí, sí, o sea, ya aparte de la reventa, que también hay, quizás no tan caro como algunos amigos, ¿no? Porque ya sabemos que algunos amigos llegaron a precios desorbitados, pero sobre todo por el tema de stock. Por el tema de que no es como, yo qué sé, una remesa nueva de amigos que al igual te las encuentras en el Carrefour. Esto no hay tanto, no hay en todos sitios. Ya tengo más de uno. Y la verdad que es un peligro. Es un peligro porque dices, son coño, ¿sí? ¿Más baratos que los amigos? Son más baratos, sí. Son. Depende la conexión. Creo que estos son entre 7 y 8 euros, más o menos. Está bien. Sí, bueno, luego cuando nos saquen como el amigo este de Zelda por 28 o 30, sí. Pues... Agotadísimo, ¿eh? Ya sé, sí, hombre. No, bueno, a mí no me extraña que se haya agotado, o sea, me lo esperaba día 1 agotado. Y ya digo, la verdad que es... para quien le interese o no los haya visto, no lo conozca, que si eso que lo busque, si quiere, por internet o tal... Sí. Y la verdad que están bastante chulos. A mí me han gustado, pero ya digo,
el tema de colecciones y tal, hay muchas colecciones y es complicado hacerse quizás con... No sé con todas, pero es jodido porque no hay stock por todos lados, vaya. En Amazon estoy viendo que vale 8 euros cada... Bueno, depende de la figura al final. Pero hay del Bowser, Luigi, Mario, Peach, Toad. El de Toad vale el doble. Y yo sí. Están para pillar. Y luego hay algún pack completo. En una caja así en plan grande, tipo caja de carta gigante de Pokémon y todas esas que venden. Que viene hasta un Yoshi rojo con parapente. Bueno, ahí vale 65 euros. O sea que esto es... Sí, te hacen un poco el lío, porque por lo que he visto, los packs que sacaron ya y todo eso, sí. Al igual te venden, yo qué sé, 4 coches diferentes, ¿no? Y te incluyen uno especial que solo te incluye, solo lo puedes conseguir si te compras el pack. Claro, claro. Ahí está un poco la trampa, ¿no? Para que te compres al final los packs. Sí. Nada, yo de momento no me quiero liar tanto, no me quiero meter en otro terreno tan pantanoso, la verdad. Hombre, eso, están guapos, ¿eh? Están guapos. Yo pillaré uno por probar. Está muy guapo, la verdad que lo que es el detalle y tal, a ver, no te esperes claro, una figura de la hostia, ¿no? Sí. Pero la verdad es que están bastante graciosos. A ver si con la última colección que están sacando ahora me puedo ir haciendo con ellos. Ya iré comentando, a ver. Sí. Eso que comentas tú es verdad, lo de los packs, porque estoy viendo que en un pack de 4 meten al Huesitos. Sí, exacto. De forma exclusiva, te lo he pegado ahora en el chat. Sí. Sí, el rollo es ese. Que al igual de los packs que te venden, pues uno es exclusivo solo con ese pack. Estoy viendo que el Mario lleva un coche rosa, que no lleva en el car normal, el que se vende por separado. Bueno, esto es todo eso una... Eso es, sí. Ya te imaginas, es otro, sí, sí. Otro mundo, otro peligro, sí. Pues estoy por probar y pillar uno, por probar, no sé. Pero esto es como la droga, pruebas un poco y luego pues te pruebas un poco, sí. Coges un... Empiezas con un juego precintado y acabas con una estantería entera, ¿no? Sí. Y luego dices, coño, tengo todos los coches, pues habrá que comprar el circuito, ¿no? Bueno, ahí sí que no me quiero meter. Eso ya que va. No, mucho espacio. Y por cierto, yo los abro, ¿eh? A mí me suba la polla, literal. Sí, es así. Yo los abro, como los amigos. No, porque que no me puedo meter, ya digo, no me puedo meter en más espacio, más cajas, que va. Yo lo abro y ya te vas por culo. No tienes altillos en casa para guardar cosas. Tengo altillos, pero ya demasiado altillos. Ya están a tope, sí, sí, sí. Joder, estoy viendo hasta un Yoshi negro y todo. Que no existe, ¿no? ¿Yoshi negro llegó a existir en algún juego? Creo que sí, creo que están todos los colores. El naranja. De hecho, hay hasta peluches, creo. Vale. Es que negro, hostia, tío, no me suena. Hostia, pero es hay de todo, ¿eh? Hay de todo de Mario Kart en el Hot Wheels. Este hay de todo. Sí. Lo peor es que creo que hay algunos, ya expandiendo un poco más el tema, que es como lo mismo de los packs exclusivos. Creo que hay algunos exclusivos que solo te vienen con las pistas estas de, bueno, que venden teoría para niños, entre comillas, ¿no? Que el público mayoritario serán gente de nuestra edad. Como, es posible. Como Pokémon gente adulta, Call of Duty niños. O sea, esa es la inversa, el público. Exactamente. Tal como cual. El meme ese. Pues está muy bien, sí. Si, pues, si estáis delante del ordenador, miraroslo, Hot Wheels Mario Kart, y veréis que esto es otro mundo. O sea, a mí me está entrando el gusanillo, ¿eh? Sí, si a alguien más le ha entrado un poco la curiosidad y soy el culpable de que os hayáis pillado alguno, pues ponedlo por Twitter o por Telegram o, o por algo. Lo compartís. Y nada, poco más. Por mi parte, aparte de mi nueva enfermedad que he descubierto hace poco, creo que poco más. Bueno, yo rápidamente comentar, bueno, los que me seguís por ahí, habéis visto que me he pillado una Master System con caja. Master System 2 con caja, versión Sonic, que creo que es la versión del año 91-92 que salió en España. Fue la primera consola que a mí me compraron mis padres cuando tenía 5 años, creo, 5 o 6 años. Y bueno, como pasa muchas veces cuando eres pequeño, te compran una consola, aunque yo creo que mi padre se la compró para jugar él y luego pues me pasó a mí el legado. Pero
como pasa cuando te compras una consola y es pequeño, pues tu madre te dice, la caja para qué la quieres, si no sirve para nada, o sea, la basura. Ahora que tenemos edad para decidir, claro. Exacto, cuando ya tienes una cierta edad y te mola el rollo de acumular cajas y cartones en tu habitación y todo el rollo, pues dices, hostia, fue mi primera consola. Bueno, me pasa con todo, ¿no? Pero fue, está más, fue mi primera consola y me gustaría tenerla completa. Y llevaba tiempo buscándola y al final tuve la oportunidad de encontrar una bastante bien de precio, con todo original, con el catálogo interior, póster, manuales, plásticos, etc. La caja está bastante bien. Diría que de 7 de 10, 8 de 10 el paso del tiempo. Y nada, estoy por hacer un unboxing, en plan unboxing reto de volver a bueno, los 90. Ni lo dudes, eso. Y subirlo al canal de YouTube. Y nada, esa ha sido mi compra de esta semana, aparte del Shin Megami Tensei que salió el martes. Esperaba algún regalito por parte de Fnac, pero no lo ha habido. Supongo que será por parte de la distribuidora que no ha regalado nada. Y nada, como hemos comentado, pues es un juego que se juegue, pues no sé cuánto. Ahí está. Más que nada, este, yo, bueno, lo comentamos en el podcast anterior, se ha comprado quizá para apoyar. Bueno, porque sería barato de lanzamiento con el código de Fnac y ya también para apoyar que se distribuyan, ¿no?, juegos en castellano de estas, sí, de estas sagas. Es lo que tú decías, básicamente es. Es un poco eso. Te sale por, creo, 30 euros, 32. Sí. Creo que nos salió a los dos con el bono de Fnac. Sí, sí. Y realmente, pues, estás apoyando, pues, que sigan trayendo este tipo de juegos. En exacto, español, traducidos. Que siga habiendo un apoyo por esta comunidad que está creciendo cada vez más. Sí, que vean que hay interés y que se pueden traer. Incluso cosas antiguas como Persona 4, yo qué sé, que hagan. Conversiones debería de ser los antiguos, remasters, las traduzcan y las traigan, cosas que no hemos podido jugar aquí por X motivos, pues mira. Sí, debería ser, ¿no? El próximo, el Persona 4 Golden. Yo creo que sí. Aparte se estaba rumoreando de que iba a salir un Persona 5 de lucha, como pasó con el 4. Sí. Con lo cual, sí, puede ser. Nada. Ya el tema de spin-offs y tal, la verdad que. Sí. Bueno, sí, bienvenido, Sean. Bienvenido. Y ya para terminar, me avisó ayer, fue ayer creo, Furia de Iwata, comentando el tema del pase de temporada del Zelda, la era del cataclismo, que pasó algo en la eShop, que bueno, se les escapó a alguien y lo pusieron gratis. Había una opción, si tú buscabas la era del cataclismo, ponía bonus o algo de la era del cataclismo de temporada. Lo comprabas, era gratis y ya te salía como que habías comprado el pase de temporada completo. Con lo cual te ahorrabas 20 euros, creo que vale el pase de temporada. Esto es muy un becario pincho por error, ¿no? Un enlace, sí, por error. Exactamente, lo mismo. Entonces, bueno, yo tengo el juego, obviamente, precintado en la estantería. No sé si desprecintarlo para probar si está el pase de temporada ya. Pero según he leído, sí. O sea que, bueno, fue llegar y probarlo y sí. A alguien se le fue la mano a los servidores y bueno, seguramente ya estará despedido o enterrado en hormigón allí en Japón, de mano de los Yakuza. Y bueno, pues si te parece pasamos a las noticias, que aunque no son muchas, son bastante, bastante interesantes. Sí, se va caldeando el ambiente, se acerca el E3. El pre-E3. El pre-E3, sí, quedan nada, dos semanitas, ¿verdad? Y hay ganas, la verdad. Gracias por estar aquí presente frente a nuestras oficinas. Tengo que deciros algo importante. He visto que hay gente que nos odia. Que nos tienen ganas. Gente del sector que dice que somos demasiado duros. Gente que se vende por 4 duros. Muchas críticas vienen de nintenderos que dicen que son de Nintendo y no lo son. Que me están embarcando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. No caigan en la trampa. Que si lo hacen ver que son de Nintendo, ni los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que no estamos tan mal.
porque somos Escuadrón Pigmen. Vale, pues ya estamos en las noticias. Esto más que una noticia fue pues un gameplay. Bueno, pudimos ver el State of Play de Horizon Forbidden West, el Horizon 2 para PlayStation 4 y PlayStation 5. Fue el jueves a las 11 de la noche, horario europeo, España. Durante el mismo día se podían ver en el directo ya el escenario del juego, diferentes escenarios con vida. Fuego, explosiones y todo, con lo cual le daba un tono bastante interesante. Y luego cuando empezó el gameplay, pues yo me quedé bastante... Yo debo decir que soy un fanático de Horizon, me encantó el juego, lo platiné y todo, me gustó muchísimo. Y seguramente este sea uno de los juegos que compré de salida si la coleccionista merece la pena, aunque no tenga la consola. Y nada... Lo que se pudo ver del gameplay fue pues un mundo gráfico bastante... Yo creo que es casi de lo que me... Si no es lo mejor, casi de lo mejor que se ha visto para consolas de nueva generación. El gameplay ha evolucionado bastante, sobre todo las luchas, que es lo que necesitaba la primera parte. Eran unas luchas bastante simples. Y la espectacularidad del juego, nuevos enemigos, nuevas máquinas. Y para mí es un... vendido el primer día. Sí, habrá que ver si realmente esto es realmente un vende consolas. Yo creo que sí. Yo creo que es un juego que ya no nos puede gustar quizás a los más no entendidos, sino a los jugadores más habituales, por así decirlo, sino que es un juego que atrae al gran público. Yo creo que es algo realmente bueno, algo que necesita también muy mucho la PS5. Ya empezará a despegar un poquito más en el tema este. Cada vez supongo que va a haber más stock. Antes de comentar un poco los cambios jugables y tal, pues lo que tú dices también. Este juego va a ser obviamente yo creo, de los primeros juegos, o el primer juego que digas, hostia, pues se nota realmente un juego de nueva generación. Un juego que exprima lo que es pues la consola y que se note realmente, ¿no? Que estás en... Que no estás jugando en PS4, vaya. Sí. Que se necesita un cambio sustancial. Que no sea cómo... intergeneracional. Sí. Exacto, sí, exacto. Creo que ahí opinamos igual. Creo que, bueno... ¿Quién no opina igual? Que ya no solo en lo mostrado, creo que se nota bastante, ¿no? Que ha mejorado mucho en este tema. Y en lo jugable, pues es lo que dices. Yo creo que el primero, aunque no me lo llegue a pasar y me arrepiento, a ver si lo retomo... Sí que el tema jugable sí que se hacía quizás un poco repetitivo. Sí. Al menos a mí se me llegó a hacer un pelín repetitivo. Y no sé, por ejemplo, el parapente. Es muy Zelda, es muy Breath of the Wild, ¿verdad? Eso pensé. ¿No, ¿no te pareció? Sí, sí. Es que... Total. O sea, habrá que ver si el tema de, no sé, si escalas o tal, tienes el gancho también. Es también parecido al Breath of the Wild, realmente habrá un límite que el personaje se canse, pueda subir todo, en plan Zelda o no. Sí, yo creo que aquí no habrá resistencia, o sea, aquí irás a saco. Pero muy bien, los cambios, pues la verdad que me gustaron bastante también. O sea, creo que van a aportar bastante frescura a lo que es el gameplay y con ganas. Lo de la edición especial, por cierto, yo es algo que estoy un poco... Yo me pillé la del primero, la tengo, y no estaba mal, pero no sé, me faltaba un poco más de... No sé si te pasó lo mismo, quizás en la cara o... Sí, estaba bien, pero sin más, para mí. Es que al final, las caras, no sé si es una lotería, porque, bueno, pero las caras,
tanto de Uncharted, The Last of Us 2, sobre todo, y Horizon, bueno, son, no tienen acabado deseable. Esta figura, bueno, la tengo ahí en la vitrina. No está mal de detalle. Ya de detalle me refiero a trajes, flechas. Sí, y sí, el creo que el arco eso. Era. El arco sí. Era en cuerda también, puede ser. Sí, 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 sí. Que lo recuerde. Sí, realmente no está mal, pero para mí fue un poco. Bueno, a ver, está bien. Está, es una figura que está bien. Pero correcta, sin más. Sí. Sí, veremos, ¿no? Sí, a ver, ya, a ver qué sale. Cuando se acerque ya un poco el lanzamiento, pues. Que por cierto, no confirmaron el lanzamiento. Sigue fechado para este año. Yo supongo que será un juego que saldrá para noviembre, para ser el juego de las navidades de Sony. Quiero imaginar. Sí, yo supongo que quizás a medida que se vaya acercando o en el E3 mismo, sí. Ya que nos han enseñado algo más jugable, a falta de 2 semanas para el E3, pues seguramente quizás nos enseñen, pues eso, fecha de lanzamiento. No sé si un tráiler o otro gameplay un poquito más extenso, pero sería de esperarlo. A mí me sorprendió que esto se haya visto 2 semanas antes del E3 y no haberlo enseñado en el E3. Es que es muy curioso, ¿eh? Es muy raro. Es muy raro. Pero bueno, destacar también la espectacularidad del combate y esas escenas cuando Aloy lucha y tal. Que le dan un poco de. Bueno, le dan esa espectacularidad que he dicho antes, que sí que apuesta Sony por esas cosas en sus juegos. Y otras compañías en ese tipo de juegos no es más simple. Y ahí me ha gustado que le den ese toque de. O más peliculero, pero que. Me ha gustado. Sí, la verdad que el detalle, todo, la verdad que. Muy buen trabajo, ya digo, tanto en lo visual, lo que se ha dejado de ver, y en lo jugable. Pues muy buena pinta, y ya ver eso, supongo que también es muy extraño que sí que lo hayan, que hayan anunciado tanto, que hayan sacado tanto antes del E3, sí. Pero sí, yo esto imagino que confirma ya que van a anunciar ya la fecha de lanzamiento cuando se haga la conferencia de Sony. Esperemos. Y también me extraña, bueno, es que este podcast es un poco extraño porque es un podcast pre-E3, porque Sega también ha anunciado cosas. Y es que yo creo que estas cosas, bueno, tú haces un E3 y te marcas un buen E3. Aunque bueno, Sega ha anunciado un nuevo Sonic para 2022, del cual no se sabe nada, pero se dice que es un juego de Sonic a lo mundo abierto. Veremos, porque a Sega, de cada 10 juegos que saca de Sonic, 9 y medio son muy reguleros, malos. Es una lotería, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, este lo tenemos aquí en el aire. Luego han hecho un remaster de Sonic Colors. Que, bueno, dicen que es el mejor. Yo no lo tengo, ¿eh? Dicen que es el mejor. No lo jugué. Porque estaba un poquito quemado ya con los Sonics 3D. Sinceramente, los Sonics, a mí personalmente, los Sonics de Wii, salvo este, parecieron una puta mierda, pero mierda. Muy malos. No me gustaron nada. ¿Y cuál era? ¿Ese que era el Sonic y el caballero? No, que sale una espada, no recuerdo ahora. Sí, no lo recuerdo, es que hace muchos años que lo jugué, pero. Luego estaba el Sonic Unleashed, que era malísimo, quedó también. Se hacían muy toscos, muy. Sí. No me gustaron, de verdad. No quiero recordarlo. Entonces, bueno, Sonic Colors, no es un remake, es un remaster. Yo pienso que se lo podrían haber currado un poquito más, pero bueno, sale como a medio precio. Reducido, no sé si sale a 40 euros. Y la edición tiene algún extra. Y bueno, podría haber salido de los 60 de Nintendo, pero bueno, dentro de todo, yo creo que bajará de precio con el tiempo. Sí, al menos eso, no es un Skyward Sword a 60 euros. Sí. Al menos de precio base, ya por esas. Al igual tenemos algo ganado. También lo que tú dices, creo que viene con una figurita, ¿verdad? O algo sí, así añadido. Un Chaos o algo, no recuerdo. Sí, que bueno, ya es algo, ¿no? No es sí. típica Nintendo clavada. Ahí está. Y lo del mundo 3D que comentas, no sé si te puede dar impresiones a ti, pero me hace pensar que puede ser rollo el Mario Odyssey. Algo así, parecido, que quieran hacer algo. Porque puede ser. Si nos ponemos a pensar, no me acuerdo cómo se llamaba aquel título de Sonic. Pero intentaron hacer algo tipo Mario Galaxy, no sé si te acuerdas. Oh,
que salió para Wii U, si no recuerdo mal. Sonic que era con escenarios tipo, era un Mario Galaxy total, o sea que decías mucho más, bueno, no tan currado, quizás un poco más cutre. El Lost World puede ser. Pues es de los últimos, sí. Así, los últimos años. O el Sonic, bueno, es que ha salido cada bizarrada, el Sonic Boom, que era de un anime, creo. Eso ya, bueno. Es... Creo que para el olvido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues será el Lost World, supongo, el mundo perdido. Sí, yo imagino que sí, no sé. Me hace pensar un poco eso, ¿no? Que quizás se pueden inspirar un poquito en lo que es el Odyssey y hacer un mundo abierto, entre muchas comillas, basado en eso. Obviamente no tiene que ver Mario y Sonic, pero un poquito basado en eso. Sí, es que el problema principal de Sonic, creo yo, es que nunca... Pues es complicado, ¿vale? Mario se adaptó muy bien a las 3D, pero Sonic a las 3 dimensiones nunca lo han hecho bien, y creo que es imposible a la larga que un juego de Sonic, a no ser que cambies la jugabilidad, se adapte a las 3 dimensiones y a esa velocidad. Y los Sonic Adventure están muy bien, pero claro, son escenarios en los cuales te guían y más o menos, bueno, corres y haces alguna cosa plataformera. Pero muchos Sonic que salieron luego eran correr, correr, esquivar, correr, correr, esquivar, y al final perdía su gracia. Y bueno. Sí, o quizás que te puedan mezclar un poquito lo que es el 2D.5, creo que se llama. Sí, sí, sí. Es medio 3D, medio 2D. Ya he jugado un poquito con eso y quizás puede hacer que el gameplay sea un poco más fluido, se vea mejor, ¿no? No sé. A ver, yo creo que Sega quiere hacer algo bueno, quiero entender, porque lleva tiempo sin sacar un Sonic 3D así en plan, no sé. Sí, estaba mirando la lista de Sonics. Sonic el Caballero Oscuro, que era el de la espada. Sonic y Secret Rings, que era el de Wii también. Sonic Riders, es que hay de todo. Sonic Unleashed. Que hay era medio lobo, medio Sonic, o sea, intentaron de todo. Sonic Forces. Sí. Hay mucho juego mediocre, muy mediocre. Sí. Aunque le pueda quizás doler a alguno, es la realidad. Son juegos mediocres, penosos, y lo único que ha salvado a Sonic los últimos 18 años, pongamos así, bueno, el Sonic Mania, que es un puto juegazo, que yo esperaba un Sonic Mania 2, y no sé si en el E3 habrá suerte, pero Sonic Mania es lo mejor que ha salido de la marca Sonic desde, no sé, desde el Sonic and Knuckles, por ejemplo. Sí, totalmente, pues, retro, ¿no? Y para los que les gustaban los Sonic, para la gente que le gustaban los Sonic de la vieja escuela. Y bueno, los últimos Sonic también que recuerdo así son los portátiles. Los Sonic de Game Boy Advance y el Sonic aquel que salió para Nintendo DS, que eran cel shading, estaba muy... El Sonic Rush también lo recuerdo. Los de Game Boy eran muy buenos, ¿eh? Muy buenos también. Súper buenos. Sí. Veremos en qué queda. Ah, y perdón. Lo último también es que sale un nuevo recopilatorio llamado Sonic Origins, que, bueno, es un recopilatorio con los Sonic clásicos, el Sonic... El primero, el segundo, el 3 y el Knuckles, y el Sonic CD, que, bueno, son los Sonics, los de la corona, podríamos decir. Y, bueno, saldrá, creo que a finales de año. Se desconoce las plataformas, pero yo creo que saldrá para todas las plataformas. Sí, es posible. Probablemente lo anuncien para otro lanzamiento para el E3, que confirme fecha, ¿verdad? Fecha y plataforma. Así que, bueno, estaremos pendientes al E3. Y vamos con otra noticia pre-E3, que yo esto también lo había anunciado en el E3. Es que Square Enix anuncia Dragon Quest 12 y Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Bueno, y me gustaría decir antes de nada que el lanzamiento del Dragon Quest 12 ha sido un Metroid Prime 4 en toda regla. Pero total, ¿eh? Total. O sea, para hacer eso no anuncies nada, por favor. O sea, Square Enix, de verdad. Solo se ha visto el logo con el 12 en números romanos y en versión así llamarada, versión fuego. No sé si en el E3 lo veremos. Lo que sí yo creo que le ha gustado a todo el mundo es el remake del Dragon Quest 3, que es un remake en HD y con gráficos 2D, gráficos que recuerdan mucho
al Bravery de Hall y a todos estos de... Sí, al Octopath, ¿no? Al Octopath, todos estos que han salido en Switch también. Me mira el trailer y es chulísimo, se ve muy bien. Y yo creo que es un juego que espero que salga en físico. Es un juego que caerá. Tiene que salir en físico. Y bueno, sí, a ver, creo que está hecho con el Unreal Engine 4, ¿no? Creo que había un poco de cachondeo, un poco de debate así en los foros, porque mucha gente decía, es que se han basado en el Octopath. A ver, bueno, quizás un poco sí, ¿no? Realmente sí. Recuerda mucho al aspecto visual de ese, pero bueno, que para que la gente lo sepa, creo que está hecho en Unreal Engine 4, diría. Y muy buena pinta, ¿eh? La verdad que se ve muy bien, muy... Creo que han tomado la decisión perfecta para traer de vuelta un juego así. Y la verdad, yo creo que ha gustado bastante. Que es normal que hayan hecho este diseño, porque ellos son los creadores del Octopath y si han visto que ha triunfado, pues coño, qué manera de hacer un remake si ya tienes, yo qué sé, el motor gráfico hecho y todo. Y queda muy bien. Y si habéis visto el tráiler, luce diferente, pero parecido al Octopath y a todos estos juegos, pero tiene su esencia y mola mucho. Y también han anunciado juegos para móviles y para... Hay un juego que han anunciado, Dragon Quest, con los personajes secundarios del 11, lo que no han dicho plataforma, creo. Entonces, bueno, un poco habrá que esperar. Pero sin duda este remake es, para mí es el que más atención me llama. Sí, mucha japonesada, la verdad, en las cosas que anunciaron, entre cosas para móviles. Anunciaron también, no sé si un DLC para Dragon Quest X, que sabemos que, bueno, solo es para Japón. Ese juego un poco maldito que se quedó ahí. Sí. Y poco más aparte de eso, sí, lo que tú dices. Lo más destacable, el remake del 3. Y la verdad que a mí me... Yo no sé si lo del Dragon Quest 12 es un poco para crear hype y anunciarlo dentro de poco, sacar lo que es un gameplay o tal, pero me extraña muchísimo. Es extraño, ¿no? Que a día de hoy sigan saliendo anuncios así de juegos, que te enseñamos un logo animado y ya está. Sí. Que se quede en eso. Bueno, Dragon Quest en Japón es otra historia, ¿no? Incluso en la revista Famitsu siempre tienen juegos más esperados y siempre es Dragon Quest, siempre que hay un Dragon Quest siempre es el número uno. Y bueno, incluso creo que los Dragon Quest en Japón salen los días que no hay colegio y no sé si el día festivo, porque la gente ni va a trabajar ni va a estudiar. O sea, va se a comprar el juego. Se quedan a viciar todo el día, ¿no? Es una locura. Así que bueno, ya a ver si vemos algo. Y bueno, pasamos a otra confirmación. De aquí viene el título de podcast. Leyendas Pokémon Arceus y Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente ya tienen fecha. Nadie lo esperaba. Me parece a mí que ninguno de nosotros esperaba ver esta confirmación tan pronto. Sobre todo de Pokémon Arceus. Es que, bueno, para empezar, los remakes Diamante Brillante y Perla Reluciente saldrán, como era de esperar, en noviembre, 19 de noviembre, juego de Switch seguramente para Navidades, será vende consolas, será un juego que vendrá un montón, también tendrá la edición dual con los dos remakes, de momento en Estados Unidos se puede reservar por $120, que al cambio seguramente aquí será igual, y a mí lo que más me escama, y supongo que a muchos también, es que haya principalmente tan poca diferencia entre un juego y otro, hay 2 meses, porque Pokémon Arceus sale el 28 de enero, o sea, son apenas 2 meses y una semana o dos entre 2 juegos de Pokémon, con lo cual es un poco... No lo entiendo, porque mucha gente aún se estará terminando o completando los remakes. Y por otro lado, creo que la mayoría opinamos lo mismo, es si hace 3 o 4 meses nos enseñaron el Pokémon Arceus y parecía una beta de algo super cutre, que utilizando el motor de Breath of the Wild, ¿cómo puede ser que yo pensaba que este juego se iba para finales de 2022 o por ahí, porque este juego necesitaba mucho trabajo y decían que ese vídeo que se enseñó llevaba 2 meses grabado? Yo no sé qué ha pasado, porque en teoría Game Freak está haciendo este juego y yo me espero lo peor.
a no ser que, salvo sorpresa de última hora, yo veo esta noticia, la fecha de Arceus, una mala noticia. Es totalmente lo que dices. La respuesta, yo te lo puedo resumir en una respuesta larga y otra corta. ¿Y cuál es la respuesta? Dinero. Es la respuesta breve. creo que es lo que tú dices. En tan poco tiempo de desarrollo lo que hemos visto hace un par de meses y que ya confirmaron que tenía muy poco tiempo de desarrollo lo que habían mostrado, pues es lo mismo que ya hemos comentado muchas otras veces con otros remakes o con Espada y Escudo, ¿no? Que les faltó tiempo de desarrollo. Sí. Que prometieron, bueno, ¿por qué habéis acortado la Pokédex? Pues hemos acortado la Pokédex pues para trabajar en los diseños, para trabajar en las animaciones. ¿Resultado final? Bueno, no hay diseños, animaciones recicladas. los NPCs, en lugar de tener una animación, cogen y se dan la vuelta como si estuviéramos es como si estuviéramos viendo un puto Mii en la Wii. Un Playmobil. Ahí, ¿qué hater eres? No, me lo voy a comprar el día 1, o sea que la realidad, ¿no? O sea, vamos a ver. Lo bueno es que confirmaron, me recuerdo ya al principio que iba a estar la Pokédex completa. Sí, en un principio, claro. Habían prometido eso y luego dijeron, no, es que, claro, vamos que a intentar. Mucho trabajo pues... Recordar la Pokédex, pues claro. Para meter las animaciones buenas. Claro, un poquito más de tiempo para pulir el juego, tal. Resultado del juego, pues eso. Das un paso y se te cargan todas las texturas de golpe, ¿no? Te aparece ahí el Onix en toda la cara. Sí, eso es de... Eso es un producto que no puede salir. O sea, eso necesita un pulido. Eso es de una compañía que, joder, que no puede ser una compañía que lleva 25 años en el mercado aquí trabajando. Que no, ¿no? Que estamos hablando de... O sea, que ya no de Nintendo, es que de Pokémon, que me genera millones y millones. Yo creo que es de los títulos que generan más dinero, ¿no? Realmente. Más que GTA. Es que... Claro, al año y que generan ingresos multimillonarios. No estamos hablando de cualquier compañía indie que te puede quizás ofrecer un producto que dices, bueno, pues como el juego este que... Ahora no recuerdo el nombre, que ha salido hace días y lo están poniendo a parir, que flipas, el Biomutant, por ejemplo. Sí. Lo han hecho 20 personas. Sí. Claro. Eso pues lo entiendes, dices, pues el juego está incompleto, el juego le falta mucho desarrollo por en medio, es un juego pobre, pero ¿qué cojones? Que es Nintendo, es Pokémon. Sí. Con lo que gana Nintendo con la marca Pokémon en un minuto, tienen dinero de sobra para vacunar a toda España 3 veces. Es posible. Así que no me jodas, tío, podéis hacer, es que no sé. Bueno, yo me espero lo peor y si sale algo bueno del Arceus, pues bienvenido sea. Pero yo no creo en los milagros y en un año pienso que Game Freak no puede hacer milagros. A lo mejor otra compañía sí, pero Game Freak no. Lo siento, pero no creo. Hay gente que puede creer, yo no creo. No puedo. La culpa de todo esto realmente lo tenemos nosotros. O sea, los fans, la gente que se lo va a comprar. Y yo me lo voy a comprar el día 1. Los remakes probablemente no lo sé, quizás sí, pero el Arceus pues sí que me lo voy a comprar el día 1. Esto quizás puede ir un poco hilado a la noticia que vamos a comentar ahora, ¿no? Pero yo no sé realmente si esto va a aprovechar o va a ser un lanzamiento dual, ¿no? Con la previsible Switch Pro. Sí, porque si con lo que han enseñado se ve tan pobre, quizás... Es que no, es que sois unos haters, es que no se ve tan mal. Bueno, a ver, yo no sé si hemos visto el mismo contenido o el mismo vídeo que nos enseñaron, pero... Lo podéis ver ahora mismo, lo te enseño en YouTube y saca conclusiones. Es un Breath of the Wild... Que no veo muy trabajado. Recortado. Tampoco. Sí. Porque el otro día estuve jugando un rato, bueno, estuve viendo el Breath of the Wild y, bueno, no lo recordaba tan bien, pero se ve bien. Y me vino a la mente el Pokémon Arceus y digo, joder, es que no llega a lo que se ve en Breath of the Wild. Entonces, bueno, y esto, realmente repetir, es lo que hemos dicho antes, es repetir... No sé si errores por culpa nuestra realmente. O sea, no. ¿Por qué lanzan esto en un desarrollo tan corto que probablemente sabemos que se van a repetir los mismos errores que han pasado con Espada y Escudo? Porque les da igual, les da a Pokémon Company, probablemente a Game Freak o Nintendo que se encargue de todo esto,
les da igual porque saben que los fans somos conformistas, unos más que otros. Otros reconocen los errores o no lo saben ver más que otros. Pero somos conformistas de cojones. Y te vas a comprar el juego igual. Te vas a comprar el juego salga como salga. Y ahí está el problema realmente. Que ¿Para qué yo me voy a correr un año más de desarrollo, medio año o lo que sea, si te saque como te saque el juego, me lo vas a comprar igual? Ahí está el problema realmente. Pero es que ya además de eso, pero es que ya o sea, el lanzamiento de los remakes es que casi solapa a Arceus. O sea, estamos hablando de dos meses que son... Estamos hablando de dos entregas de la rama principal, porque podríamos considerar Arceus como un juego de la rama principal de Pokémon, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que está confirmado que es juego de línea principal, saga principal. No, exacto, es un, o sea, spin-off. Que no es un spin-off, exacto, sí. No, para nada. No, para que no lo sepas, no es ningún spin-off, no es un Pokémon Ranger ni nada parecido. O sea, no es un mundo misterioso. Claro. Es teóricamente, sí, un juego de saga principal que a mí me tiene bastante hipeado, sinceramente, lo que es... Y el concepto es buenísimo. El concepto es increíble, espectacular. Brutal. O sea, además lo pueden hacer muy bien, lo podrían hacer muy bien. Realmente sí, ya sí, cuando sí. Se anunciaron lo comentamos, ¿no? Que sí. la historia de Sinnoh, de ya precisamente de ser Arceus, el dios Pokémon, la pueden aprovechar muy bien. Puede salir algo súper chulo. Y realmente pueden hacer más leyendas, yo qué sé, Pokémon. Cualquier, ¿no?, otro Pokémon legendario, sí. Pueden ampliar lo que es la historia y tal, otros mundos. Este es un mundo basado en el Japón feudal, ¿verdad? Pues yo qué sé, podrían hacer un mundo futurista, un mundo... cualquier cosa, ¿no? Pero no es sé, la misma pero... gente siempre. Podrías haberlo sacado en verano, que no pasa nada. O lo alargas un poco más y lo sacas en Navidad de 2021. Oye, porque... que al igual sale y nos calla la boca a todos. Ojalá, de verdad. Pero la experiencia me dice que es muy complicado que eso pase. Claro, por lo que hemos visto ya, es que no decimos esto, yo no digo esto porque, a ver, ¿no? No sé, si cuela, ¿no? O sea, no. Si lo decimos es porque ya vemos qué ha ocurrido en los últimos juegos de Pokémon. Y queremos que salga un producto... de la hostia, un producto bueno, redondo y que dé gusto comprarlo y jugar. Y que no digas, exacto, hostia, pues tiene esta pega, esto podría estar mejor. Y bueno, lo de siempre. Sí, en fin, yo espero, ¿no? Realmente se rumorea que también va, que tendremos quizás contenido pronto, no sé si algún Nintendo Direct o tal, pero sí. A ver si dejan un poco ver cómo va el desarrollo, si siguen igual, si han avanzado lo suficiente que para decir, coño, pues se nota el cambio o qué, ya veremos. Pero la incertidumbre está, desde luego. Totalmente. Y bueno, pasamos a la última, no, última noticia, no, el último rumor, porque no para internet con el tema de la Switch Pro, supuestas informaciones, filtraciones de pantalla, tamaño, el dock, su lanzamiento en Europa. No sé si este 3DS va a anunciar la Switch Pro. Se dice que sí y que posiblemente saldrá en otoño. Veremos a ver. Las informaciones dicen que el tamaño de la pantalla o el tamaño de la consola será bastante similar, bastante parecido al modelo actual de la Switch. La pantalla será más grande gracias a la eliminación de los marcos de la consola, lo cual, bueno, está bastante bien. Todas las pantallas al final... todas las evoluciones de pantalla de periféricos, al final los marcos siempre acaban desapareciendo. Ha pasado los móviles, bueno, pasan todo. Con lo cual está muy bien. Se eliminan los marcos y en teoría tendremos una pantalla OLED, que será bastante mejor calidad de imagen que la actual pantalla, que es LCD. Por otro lado, la consola tendrá salida 4K. Es un hecho que ya las televisiones 4K cada vez se venden más. Todo lo que se vende ya, el 95% son televisiones 4K. Aún se sigue vendiendo en HD, pero bueno, 4K es el estándar ya. Aunque en la televisión pública no haya casi nada 4K. No hay nada, creo. Salvo un canal de pruebas. Sálvame a 4K. Sálvame de luz 4K. Y nada, será compatible con los Joy-Con actuales.
gracias Nintendo por hacer compatibles los Joy-Cons con defectos. Yo tengo la apuesta de que Nintendo no nos puede fallar y los Joy-Cons que vengan con la Switch Pro tendrán el mismo defecto. Podríamos hacer una porra, realmente. Yo sí. Creo que hacemos una porra y probablemente acertemos en el tema este. Es que ya, ojalá lo tenga, ojalá. Para que la leyenda de Nintendo sea más grande. Y bueno, el soporte actual para apoyar la consola sea diferente, porque el actual es muy endeble, es un plástico que se dobla con soplando, eso es verdad. Y bueno, ahora tendría una peana que va de lado a lado de la consola, tipo algunas tablets, como la Surface y compañía. Otro cambio es que la tarjeta micro SD para ampliar la memoria de la consola ya no va en la parte inferior y esta ranura está situada ahora en un lateral de la parte trasera, de manera más accesible. Bueno, seguimos con las tarjetas, obviamente. Y bueno, el dock tendrá puerto Ethernet, algo que era complicadísimo hace 4 años. Era, hostia. Estamos hablando, antes de dar nuestras conclusiones finales, de hace 3 consolas... que probablemente debería haber salido una consola de Nintendo con un puerto Ethernet, ¿no? Sí, era... Wii U y Switch base. Estamos hablando de que, bueno, a ver, sabemos cómo fue Wii, sabemos que fue totalmente apática, fue un triunfo igualmente, ¿no? O sea, una cosa no le quita a la otra. Sí. Pero hemos estado necesitando de adaptadores de Ethernet desde Wii, desde hace 3 consolas. Exacto. Es un poco... Es un poco la filosofía, ¿no?, de Game Freak. También esto es lo de Nintendo. Es todo a golpes, a tirones. Y bueno, pues mira, por fin tenemos... Bueno, que el adaptador de... No sé a qué precio lo vendía. No sé si vaya a 30 euros el de Switch. Bueno, si mirabas una marca tercera, creo que era más barato. Pero tela, ¿eh? Tiene que comprar un adaptador. Sí, la verdad que tiene narices, sí. Aunque digas, no, sí, por 10 euros lo tienes en Amazon, bueno... Claro. Pero ya, si la consola vale 3.20... Ya es molestia, ya es dinero... Sí. Y nada, para terminar, pues espera que la consola llegue pues hasta finales de noviembre, por lo menos en Europa, y una cantidad de consolas bastante limitada, obviamente por la crisis de los semiconductores que hemos comentado ya. Supuestamente esto se va a anunciar en las siguientes 2 semanas... supuestamente en el E3. Nosotros estaremos para contarlo de una forma especial. Y yo, es que me gusta hablar, pero luego son tonterías. Lo hemos comentado antes, pero digo, hostia, ahora que hay una nueva consola, bueno, una revisión, yo creo que será una revisión, harán un cambio de sistema operativo, una renovación, un lavado de cara, nuevas funcionalidades. A ver, da que pensar, porque obviamente, por lo que Tiene mucha lógica, tiene mucho sentido que, por ejemplo, realmente sea una renovación, que tus Joy-Cons puedan seguir funcionando, tengan drift o no, puedan seguir funcionando en lo que es la Switch Pro nueva o como se llame realmente. Yo creo que era el camino que probablemente sí que tenía que tomar Nintendo, o el más lógico a seguir, ¿no? Sí, que sea, pues, sí. Mismas dimensiones, pero pantalla más grande, eliminando marcos y... Y realmente espero que sí, ¿no? Lo que tú dices, que ofrezcan, aparte de, pues eso, cambio técnico, pantalla, procesador, 4K, tal, un poquito de mejoras en el tema software, ¿no? Sistema operativo, un poquito todo, interfaz, personalización, cosas que teníamos antes y ya no tenemos también, todo ese tipo de cosas que esperemos que las pongan o vuelvan. Yo creo que es el momento ahora, o sea, es el momento, un cambio de consola, una renovación de consola, que supongo que la Switch dejarán de venderla cuando se acabe el stock, y esta se quedará por lo menos 2 o 3 añitos alargando la generación, que tampoco está mal, esa es mi teoría, pero si viene un cambio de sistema operativo, se añaden trofeos y 1000 cosas, estaría muy bien, pero también pienso que puede seguir todo igual, entonces... Sí, realmente pueden dar un salto bastante notorio, bastante bueno, por la cantidad de contenido que pueden incluir, que por el momento no han hecho,
A ver, ya digo, hay cosas que obviamente no me incluyes un puerto Ethernet en una revisión de una consola en 2021 y también es para matarte. Pero bueno, estamos hablando de Nintendo, ¿no? Y al fin y al cabo, pues sí, tema trofeos estaría genial, estaría puta madre, pero pues ya se sabe. ¿Estarán por la labor? No, pues no se sabe todavía. Bueno, pues la semana que viene será calentita seguro y la otra pues ya habrá, estaremos ya casi en el E3 porque estoy viendo, hoy estamos a 30, sí, de aquí a 2 semanas pues ya estaremos inmersos en el E3. Así que nada, hasta aquí llega el podcast. Ha estado muy bien el podcast porque, bueno, no han estado mal las noticias y bueno, yo creo que mejorará estas 2 semanas, vamos a tener más información porque con el tema del coronavirus y todo... Ha estado todo muy parado estos 2 años, año y medio. Sí que han salido cosas, pero hacía falta ya sentir la magia del E3, la expectación, el hype, el drop de bomb y todo ese tema, ¿no? Mucho humo, sabemos que siempre hay humo, realmente. Siempre, siempre. Pero bueno, al menos que nos den un poco algo palpable, algo que digamos, hostia, pues... muchos lanzamientos en los últimos años, o este año creo, que al igual te anuncian... Ahora y dentro de 2 meses, 3, ya lo tienes en las tiendas. A mí, yo soy más por apostar por ese tipo de cosas, sinceramente. Me gusta mucho más. Así que también generar un interés a todo el mundo sacando trailers y tal está muy bien, gameplays. Pero el realmente ver algo y a los pocos meses tenerlo en una tienda o en tu casa para jugar, pues personalmente me gustaba bastante más. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí llega el podcast 162. Nos vemos en el canal de YouTube y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta la próxima.